Bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en YouTube. Hola amigos, soy Gustavo Caraballo. Quise comenzar hoy directamente. Esto es lo que ven en sus pantallas, es lo que voy a explicar hoy. Electrónica aplicada para reparar estos bombillos ahorradores. Les voy a explicar todo lo relacionado, todo lo que deben de saber para reparar el bombillo ahorrador. En petición de mis alumnos siempre me piden un curso, entonces se me ocurrió hacer este video, esta clase número 72 de esto. Tenemos el bombillo ahorrador. Entonces, con un destornillador muy pequeño, con un destornillador como este, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen es darle. Siempre la marca. Bien, aquí tenemos la marca. Bien, entonces la marca le da de los lados sin procurar. Entonces, meten el destornillador así y hacen esto. ¿Ve? Aquí está. Ya salió. Bien, lo primero que hay que fijarse en el filamento. Aquí tenemos entonces los filamentos, a ver si se puede apreciar. Aquí tenemos los filamentos. Estos filamentos están rotos. Un filamento está roto, lo que quiere decir que ya este tubo fluorescente, porque es un tubo fluorescente realmente, este ahorrador, en relación al filamento ya no sirve, ¿bien? Entonces ya no sirve porque lo que se repara es la tarjeta. Cuando se quema el filamento ya no se puede hacer absolutamente nada sino suplantar por otro. Vamos a tomar otro, bien, tenemos acá, voy a agarrar a otro, vamos a hacer la misma operación. Tenemos entonces aquí nuevamente la etiqueta, tenemos aquí la etiqueta, lo conectamos acá, metemos el destornillador, se ve aquí, de acuerdo, metemos el destornillador, levantamos, pasamos a levantar, este está pegado, bien, la carcasa de este está ya, fue muy utilizado mucho tiempo, tiene mucho tiempo ya, de acuerdo, su vida útil ya, pero sirve la tarjeta, porque aquí abrió, vamos a ver, aquí de nuevo, tenemos entonces aquí esto acá, bien, vamos a hacer las diferentes pruebas en relación a esto. Tenemos entonces ya este ahorrador desarmado, aquí tenemos la tarjeta lógica, la que cita los filamentos del tubo fluorescente. Aquí tenemos el tubo fluorescente como tal. Bien, el ahorrador. Bien, pero vamos entonces a corroborar de nuevo. Entonces tenemos todavía el tester en continuidad. Entonces fíjense lo siguiente. Tenemos entonces aquí dos filamentos. Y tenemos aquí dos filamentos. Bien, vamos a probarlo en continuidad. Para corroborar que realmente no estaba haciendo un falso contacto. O que estaba uniendo los dos terminales. Tenemos un terminal acá, como verán, y el otro terminal acá. Bien, tenemos aquí y nos está dando continuidad. Eso quiere decir que este filamento está bueno. Volteamos. Ahora tenemos acá y tenemos acá. Eso quiere decir que está bueno este filamento. Estos filamentos están buenos. Al menos tienen un tiempo más de vida, unas horas más de vida útil este ahorrador. Bien. Ahora vamos a probar lo que es la tarjeta como tal. Para probar la tarjeta electrónica de este bombillo ahorrador, se tiene que basar en este circuito. Este es el circuito base de un bombillo ahorrador. Algunos tienen unos componentes más, otros tienen menos componentes, pero en su base todo es igual. Bien, comenzando entonces, fíjense, la alimentación, 120 voltios, ¿bien? Entra a un puente rectificador. El puente rectificador convierte esa corriente alterna en corriente directa. Y luego entonces, eso que ustedes están viendo ahorita, ese es el puente rectificador. Luego entonces pasa al capacitor electrolito. Un capacitor, algunos tienen un capacitor, otros tienen dos capacitores. Por ejemplo, eso que ustedes están viendo ahorita, ¿bien? Se tiene un capacitor. De ahí pasa entonces a una combinación de capacitor y resistencia y de diodo y resistencia. Bien, ahí está entonces, ahí sale hacia la bobina de inductora, o sea, la bombilla que induce y que permite la excitación de la ionización del tubo fluorescente como tal, eso que ustedes están viendo ahí. También entonces esa alimentación la recibe a través de los bombillos ahorradores o el tubo ahorrador, lo recibe a través de los transistores, eso que ustedes están viendo ahí. Bien, así es como lo recibe. Luego entonces pasa al transformador.
ese transformador, mire, viene lo que hay, es muy pequeñito, el transformador es muy pequeñito. Algunos se confunden que la bobina la confunden con el transformador, realmente es una bobina y esto es el transformador. Y luego entonces están los tubos fluorescentes. Siempre se basan en, si van a reparar algún bombillo rodador, básense en este circuito. Este circuito le va a permitir a usted seguir el camino, como siempre le digo a mis alumnos, para buscar qué componentes que no permite que se ionice el gas en el tubo fluorescente. Aquí tengo entonces ya, la tarjeta está conectada a 120 voltios, tenemos el tester en voltaje alterno. Entonces, como les dije, la entrada es por los cables rojo y negro. Vamos a medir entonces el voltaje acá. Medimos acá el rojo y medimos el negro. Vamos a ver si nos llega a voltaje, porque algunas veces tiene un filamento interno y entonces no me llega. Vamos a ver, voy a hacer un... Ahí tengo, voltaje. Bien, entonces vamos a ver el voltaje ahora que tienen los filamentos. Los filamentos son estos dos, ¿ves? Tenemos aquí un filamento, dos filamentos. Tenemos este... Ve, aquí entonces ya veo una falla. Aquí no sé si podrán verlo. Vamos a ver si se puede apreciar. Ve, tenemos este filamento. Este filamento está, mire cómo está. Está flojo. Es decir, no va a obtener una buena conexión. Voy entonces a proceder a soldar para luego entonces hacer la prueba respectiva. Bien, aquí tenemos entonces una de las tarjetas de el ahorrador. Este es el capacitor. Si lo vemos así, fíjense que está plano. Él está plano. Aparentemente está bien. En algunas ocasiones, el capacitor cuando estalla, de acuerdo, se vuelve así. Voy a ponerlo así. Ve que está reventado. Entonces, ahí visualmente se puede ver que está dañado. Se puede cambiar. Pero no necesariamente siempre va a ser así. Por eso de todas maneras se tiene que medir. Este es el capacitor electrolítico, o sea, el capacitor polarizado. Otra de las cosas que quiero enseñarle, este es el que tiene el filamento roto, ¿ve? Acá. Este filamento está roto del bombillo, es decir, ya no sirve. Pero para poder extraer la tarjeta de acá, porque la tarjeta puede servir, entonces, para poder extraer la tarjeta de aquí, esto está unido completamente aquí abajo. Entonces, una de las cosas que se hace, uno de los trucos que se hace, es quitar esta tapa. Esta tapa se quita. Al quitar esta tapa, entonces vamos a tratar de quitarla así. Miren, vean, la quité. Acá. Quito esto. Aquí está, mire, eso es como un tornillo. Lo quito acá y entonces ya es posible sacar la tarjeta. Bien, lo que tienes acá. Tienen la tarjeta, ve, ya le es más fácil. Porque es esto, ve, este cable es el que está enrollado acá. Ahora, otra cosa. Esto que ven acá es un fusible, es una resistencia, pero una resistencia que es, se puede probar. Si esto se quema, normalmente algunas veces es por el calor, se quema. De acuerdo, o porque se activa demasiado, o el mismo circuito que lo alimenta está dañado. Entonces, esta es una resistencia que sirve como fusible. Se prueba en continuidad esto, ¿de acuerdo? Voy a ver, para no hacer tan largo este video, voy a ponerlo acá. Acá voy a ponerlo en continuidad. Ahí se está viendo continuidad, correcto. Y entonces voy a medir el cable, ¿bien? Tenemos entonces una punta aquí. Colocamos una punta de prueba aquí y otra entonces en la entrada. Ahí donde le entra el voltaje alterno, ¿de acuerdo? Si lo vemos acá, vemos acá, este lo tenemos aquí. Ahí está, el fusible está bien. Cuando está abierto, no da continuidad. Entonces, otra de las pruebas que se realiza es esa. De acuerdo, bueno, algunos ahorradores tienen entonces esta protuberancia. No sé si se podrá ver, vamos a ver. Tienen una protuberancia. Viene el cable y viene una protuberancia. Es una resistencia. Bien, este es un forro térmico, es termocontraíble. Esa es otra de las pruebas que se realiza y se verifica a ver si está funcionando o no. Bien, aquí tengo entonces dos tarjetas iguales. Este es de un ahorrador y son igualitas, ¿de acuerdo? Lo que quiero es voy a medirla. Voy a medir entonces cómo se comprueba o cómo se prueba el transistor. Este es un transistor, tal cual como lo ven ahorita ahí. Ese es
el transistor, base, colector y emisor. Bien, se prueba entonces en continuidad. Se puede montar, se puede probar ahí en la tarjeta. Si hay alguna duda, entonces lo que hace es sacarse y se prueba afuera. Pero entonces, aquí tenemos entonces el transistor. Tenemos entonces el transistor, vamos a mostrarlo acá. Este es el transistor que voy a probar. Bien, este es el transistor. Voy a montarlo acá. Y entonces vamos a probarlo. Bien, tenemos acá. Vamos a probar entre base y colector. Ahí me está dando continuidad. De base a emisor me está dando continuidad. Entonces invierto ahora el común, lo pongo arriba. Aquí me da continuidad. Me da continuidad. Eso indica que ese transistor está dañado. Así se prueba entonces los transistores en la tarjeta. Si hay dudas de eso, entonces se saca el transistor y se hace la prueba igual. De base, colector y emisor, tal cual como lo están viendo en este momento en sus pantallas. Bien, otro de los componentes que puede dañarse es esto. Este es el inductor. Bien, es el inductor para ionizar el gas que está dentro del tubo ahorrador. Tiene cuatro terminales, tal cual como se ve, lo ven ahorita en su pantalla. Tiene cuatro terminales, aquí lo vemos. ¿Ve? Este con este están puenteados, lo que quiere decir que este y esta es la que debe dar continuidad, porque estas son solo sirve de soporte. Entonces, de aquí a acá lo miden y tiene que dar continuidad. Si no está continuidad, entonces el inductor está abierto y por tal motivo no funciona. Vamos a probar entonces esto del inductor. Bien, el inductor, como dije, como vieron en sus pantallas, entonces tenemos aquí tenemos, este es para asegurarse. Entonces la bobina del inductor es este terminal y este terminal. Bien, lo tengo el tester conectado en continuidad. Vamos a medir, entonces me tiene que dar continuidad. Ahí me está dando continuidad, lo que quiere decir que este inductor está bueno. Cuando está, no está malo, está abierto, entonces no te da continuidad. No, aprovechando el tiempo, para no ser tan largo el video, entonces estuve chequeando los capacitores. Bien, un capacitor es un dispositivo electrónico que almacena energía en forma de voltaje. Y físicamente son dos placas metálicas separadas por un dieléctrico. Es decir, si uno se mide en continuidad, no debe dar continuidad. Ahora, tengo este capacitor acá. Este es un capacitor. Bien. Este es un capacitor. Tengo los dos terminales. Entonces voy a probar los dos terminales en continuidad. Vamos a hacerlo rápidamente para no perder tiempo. Bien, tenemos entonces una punta de prueba aquí y otra punta de prueba acá. Bien, tenemos acá y me está dando, vamos a ver, conecto acá y ahí me está dando continuidad. ¿Ven? No puede dar continuidad porque entonces está dañado. Para reparar un bombillo ahorrador se necesita entonces medir poco a poco todas las partes electrónicas para saber qué está dañado. No se daña una sola cosa, se dañan algunas veces varias cosas. Bien, una vez reparado todo, entonces para montarlo, armarlo de nuevo, entonces aquí el capacitor lo ha metido aquí adentro. Bien, entonces aquí tiene una guía, no sé si se podrá ver, vamos a ver, aquí hay una guía que tiene que coincidir con esta ranura. Ve, ahí tiene una ranura acá, vamos a verlo aquí tiene una ranura. Entonces para introducirlo, entonces lo que hace es, bien, la ranura se introduce acá. Bien, y entonces ya una vez calza sin necesidad de tanto apretar ni nada. O sea, por si no coincide con la ranura, entonces va a partir, pues puede partir esto, ¿bien? Y para que no se parta y el filamento puede sufrir. Entonces para eso entonces está la ranura ese para que calce y ya de una vez ya se reparó entonces el ahorrador y quedó como igual, como nuevo. ¿Bien? Claro, por supuesto, con una vida útil ya menos que la que tenía antes. Esperamos que le haya gustado la clase de hoy. Este es su canal de electricidad, estudios y prácticas eléctricas, EPE. Hasta una próxima clase.